Hola, ¿cómo están? Pues acabo de llegar. Primero fui al aeropuerto de Newark y después viajé como 1 hora y media aquí a Connecticut y estoy en Southport, en un hotel que se llama De la Mar y estoy cansada. Pero ahorita es como una reunión con otras chicas que también van a estar en este viaje, pero pues les voy a enseñar primero la habitación. Aquí ya estoy adentro, pero bueno. Esta es la puerta. Por aquí entras y luego hay closet. Pero solamente voy a estar una noche aquí, entonces no voy a meter nada. Y después tele, televisión, esto, minibar. Pero pues no voy a comer nada del minibar. Ay, ah, el baño está súper bonito, vean esto. Este es el baño. Baño. Y aquí me voy a bañar al rato. Y aquí estoy yo. Y aquí simplemente está la cama. Y tengo un gift, un regalito que está ahí de mi nombre. Súper bonito. Vamos a ver qué hay. Oh, creo que no debería hacer eso. Uy. Hay unos. ¿Qué dice? Buttercream pies. Ah, son como Oreos. Handmade. Hechos a mano. Así, chistosas. Qué rico. Me las voy a comer. Ay. Hay cosas que no debí tirar. Uy. Oh. Agua Boss. Yo guardo estas botellas. En este viaje no, pues porque no me puedo regresar, pero otra agua. BB cream. Ay, una libreta. Qué bueno, porque justo en el avión dije, no traigo libreta, solo traigo pluma. Ah, ¿qué es esto? Ah, es una bata. Ok, oye, oh, estas son súper buenas, súper prácticas para otro día que tenga que viajar. Qué lindo. ¿Y qué más? Aquí está, crema para piel seca. Otra BB. Y ya, eso es lo que trae esta bolsa. Y aquí es donde me voy a dormir hoy. Y ahorita. Ay, aquí hay como un escritorito. Un escritorio. Ay, compré esto. Para la cámara. A ver si puedo hacer algo con esto. Pedí que me lo abrieran ya. Y aquí pueden verme otra vez. Y bueno, pues ahorita lo que voy a hacer es lavarme los dientes, me voy a retocar un poquito el maquillaje y hay una como reunión en el cuarto 237 con las demás chicas. Ahorita no creo que grabe a las demás porque es noche y así, no sé cómo esté esa reunión, pero mañana ya voy a grabar pues todo lo que hagamos. Entonces, ahorita regreso y los veo antes de que me voy a dormir. Hola de nuevo, pues acabo de llegar otra vez a mi cuarto y no saben qué pasó. Fui a la reunión donde supuestamente estaban todas las chicas y ya no había nadie. O sea, llegué ya muy tarde, llegué casi a las 9:54 o algo así, casi a las 10. Y ya todas he venido a dormir, solo estaba una mesa gigante de comida y yo. Y entonces, pues ya, comí un poco de pasta. Unos quesos y después subió Sally. Sally es una chica que está encargada de PR, de las relaciones públicas. Y entonces solo me traje esto para poder dormir bien. Pero sí, ya no había nadie, no pude conocer a nadie, solo me puse a comer un poco de pasta porque la verdad es que tenía mucha hambre, ya no había comido casi nada en todo el día. Entonces ahorita ya estoy en mi cuarto, esta es la cama que voy a utilizar para dormirme, pero primero me voy a bañar para que así mi cabello esté pues seco la mañana, porque empezamos el día a las 8, 8 en punto.
Entonces, pues no sé si voy a juntar los vlogs como de un día y luego del día 2. Probablemente sí, porque creo que este va a estar muy cortito. Pero sí, quería contarles un poquito de mi desgracia. Entré a la fiesta y no había nadie, solamente había el señor mesero, que por cierto era de Ecuador y me dijo como, ah, ¿de dónde eres? Y yo, de México. Y dice, ay, yo soy de España, ¿eh? Yo soy de Ecuador. Y ya, nos llevamos muy bien, platicando en español todo el tiempo. Pero pues ya, me voy a meter a bañar, me voy a tomar mi copa de vino y voy a dormir como un bebé. Y mañana temprano, a levantarnos a las 7 de la mañana. Pongan chonguitos para que me levante y no tengan que venir a tocarme. Pero bueno, nos vemos mañana, les mando un beso. Hasta mañana. Buenos días, es el día 2. Estoy medio maquillada y ya estoy medio vestida también porque todavía estoy en pantuflas. Pero les quería decir buenos días, pero también enseñarles que me acaban de traer un delicioso cappuccino y un pequeño regalito que está aquí. Entonces, ahorita que ya terminé de peinarme y todo, vamos a abrirlo a ver qué trae. Y ahorita no veo mi cuarto porque está un poquito tirado. Pero vean, me estoy arreglando aquí. Tengo todas mis cositas desparramadas. Y pueden ver que compré el tripodcito que les enseñé ayer. Está funcionando perfecto. Tenía uno igual chiquito, pero con el peso de esta cámara se hacía hacia adelante o hacia el lado y un asco. Pero vean, siento que traigo muchas cosas, pero ahorita ya me tengo que terminar de arreglar. Y aquí traigo cositas como para el cabello y todo eso. Y aquí está mi cel. Vean la hora, son las 7:30. Tengo que estar lista a las 8 para desayunar, pero todavía tengo que recoger todo eso. Entonces, ahorita nos vemos. Hey, pues ya son las 8. De hecho, ya tendría que estar ya en el desayuno. Pero como les prometí, vamos a abrir el regalito. Entonces, veamos. Además, todavía no me acabo el capuchino que me trajeron. Ok, es una cremita que dice Ponce H. Merkle. Y esta es así. Entonces, pues ya la voy a guardar en mi maleta, pero ya sin la caja, porque si no hace mucho espacio. Voy a agarrar mi llave, voy a tomarme mi cappuccino y ya me voy para el desayuno porque seguramente ya me están esperando. Ya llegamos al Ponce Institute. Ya nos están introduciendo a gente. Opportunity for you guys. I'm
hoping you get really excited and learn a lot today. So with that, I think we'll go to our first stop. Yes. And then you have, yeah. Estoy terminando el día. La verdad es que hicimos varias cosas. Siento que soy pésima grabando los vlogs porque se me olvida sacar la cámara, o hay muchas veces en que no nos dejaban sacar la cámara. Pero fuimos a las oficinas de Ponce Institute y hicimos muchas cosas que hacen como en los laboratorios y muchas cosas como confidenciales. Después fuimos a cenar. Les enseñé la mitad de mi comida. No grabé el plato fuerte, pero de plato fuerte pedí pasta. Y el postre estaba, uff, delicioso. Y ahorita estoy en otro hotel, en un hotel diferente al que estaba ayer. Mañana les hago como el room tour. Es como chiquitito este cuarto, pero está súper, súper bonito y que es mi parte favorita. Esta cobijita. Hace muchísimo frío aquí. Pero bueno, mañana les hago el pequeño room tour. Y espero, mañana va a ser un día súper padre porque vamos a ir a las oficinas de Google y vamos a tener como una masterclass para creadores de contenido en YouTube. Entonces creo que va a estar padrísimo. La verdad es que estoy muy, 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 muy contenta de estar aquí, pero más que contenta estoy cansada y hace mucho frío. Así que ahorita pues ya me voy a quitar la ropa y me voy a bañar y me voy a desmaquillar y todo eso, y ya me voy a dormir en esta deliciosa cama que se ve increíble. Sí, ay, mi cosito de la cámara. Pero pues les deseo que tengan buenas noches mañana. Y mañana yo creo que voy a hacer el vlog como de mañana y pasado, entonces lo podrán ver después. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. Bye.